En los exteriores de la RENIEC ICA se viene realizando una campaña intensiva No seas cómplice del voto golondrino, donde se ha colocado la lista del padrón inicial de los electores hábiles para estas próximas elecciones, pudiendo verificar este grupo de ciudadanos sus datos y asimismo denunciar a los golondrinos. Lo que estamos haciendo actualmente es la publicación de la lista inicial del padrón. Es una información preliminar de los electores hábiles para cada localidad. Y esto es con la finalidad de que los ciudadanos, toda la ciudadanía en su conjunto, pueda verificar primero sus datos, si es que están correctos. Segundo, poder determinar si existen de repente en esta lista inicial del padrón algunos ciudadanos que ya hubiesen fallecido, pero que por alguna demora de repente en el trámite de algunos registros civiles no nos ha sido comunicado con la debida anticipación y todavía estarían apareciendo en esta lista. Entonces, lo que se quiere con esto es mantener un padrón electoral actualizado, vigente, real, y esta es una parte importante, ya que es un mandato legal, esto en mérito pues al proceso electoral que se va a llevar a cabo el 5 de octubre. Pero además permite que la ciudadanía también pueda verificar si existen algunos electores denominados golondrinos y poder hacer las correspondientes tachas, observaciones e incluso las impugnaciones respectivas ante el personal que se ha dispuesto para este fin. ¿Este padrón es del distrito de ICA? Sí, exactamente. En cada localidad a nivel nacional, desde el día de hoy, 18 de junio, hasta el día domingo 22, se está haciendo en todos los distritos a nivel nacional donde se va a llevar a cabo los procesos electorales la publicación de la lista inicial del padrón. Esto no es el padrón oficial aún, sino es una lista preliminar de los electores que están hábiles en cada localidad para poder sufragar. Pero esto va a ser materia todavía de una depuración permanente. Recordemos además que RENIEC es parte del sistema electoral peruano, así como el Jurado Nacional. El Jurado Nacional de Elecciones también tiene dentro de sus facultades la fiscalización de la información contenida en estas listas y en el padrón correspondiente. ¿Qué sucede con las personas que a última hora quieren realizar el cambio de domicilio? No, ya no hay posibilidad de que se haga ningún cambio de domicilio porque el padrón electoral se cerró a las 00 horas del día 7 de junio. Por eso es que nosotros solamente recibimos los trámites para cambio de domicilio y actualización de cualquier información del DNI hasta el día viernes 6 de junio. A partir de ahí ya no existe la posibilidad de ninguna forma de que ningún ciudadano pueda hacer ningún cambio de domicilio ni actualización del mismo. Según el Código Penal de Delitos contra la Voluntad Popular, en su artículo 359, estipula que declarar un domicilio que no es tuyo o incitar a otra persona a hacerlo es un delito que es sancionado hasta con 8 años de cárcel. Por supuesto, porque este tipo de mecanismos o de accionar negativo, de cambiar de domicilio con la finalidad de favorecer a tal o cual candidato, obviamente va finalmente a poder inclinar la balanza en las localidades principalmente donde existen menos población electoral.